¡Hola padeleros y padeleras! Hoy os traemos la jugada de la que todo el mundo habla, la del pillo, la del más listo de la clase, la de Belasteguín, la que sucedió en el Máster de Abu Dhabi entre Rami Moyano y Juan Lebrón. Pero antes, ¡suscríbete! Vale, muy bien. Ahora que ya estás suscrito, te dejamos con la jugada y con su explicación. En esta jugada, Lebrón saca una bola por la puerta y sale de la pista, y Moyano le da un pelotazo con intención de ganar el punto. Después de la acción, se oye a Galán gritando que no vale hacer eso. Sin embargo, esta jugada ya la hemos visto más veces en el pádel profesional. ...40-0, viene Lima. Y otra vez, otra vez, otra vez. No, 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 ojito, ojito lo que hizo Vela, ojito lo que hizo Vela, porque Vela golpeó la bola que dejó Chingoto en la pista, y Vela pues fue a por Chingoto, le tocó y es punto para Vela y Lima. Ah, pues sí. Es listo, un rato Fernando Vela seguir, eso mira, vale, mira, 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 hacer el punto. En estos dos casos que hemos visto, el jugador que lanza la pelota contra el rival gana el punto. Sin embargo, Galán estaba en lo cierto y en esta ocasión Ramiro Moyano y Chisco Gil perdieron el punto. ¿Por qué? Esta es la explicación. Y es que este cambio de normativa ya lo comunicó el World Padel Tour el 17 de noviembre de 2022. Con el siguiente texto, dirigido a jugadores y a jugadoras, dice: en el caso de que en un partido con juego exterior se produzca una jugada en la que al menos un jugador de cada pareja se encuentre fuera de la pista como consecuencia de que la bola ha salido del 20x10, el jugador que le toque devolver esa bola, y aquí está la clave, deberá dirigirla hacia el interior del campo contrario. Y si en su trayectoria toca el cuerpo del jugador rival, que también estaba fuera, ganará el punto. Pero, ojo, y aquí está la clave, si dicha bola no lleva la dirección del campo contrario y golpeara en el cuerpo o en la pala del rival, automáticamente perderá el punto el lanzador. De este cambio de normativa estaban avisados todos los jugadores y jugadoras, por lo tanto, Galán estaba en lo cierto y, aunque Moyano lo intentó, no pudo llevarse el punto. Pero bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué opinas tú de esta acción? ¿Debería de ser válida o no? Déjanos tu comentario y, por favor, no te olvides de suscribirte, que te vamos a traer mucho más contenido. Y dale, vente.